Pues aquí estamos con Moni, que está bien contenta con su visita. Les está enseñando a mis hijos cómo jugar y ella está pues bien contenta. No sé si esté enfadada o esté contenta la Moni. Está bien, nomás que me da pena porque me acabo de levantar hace rato y tengo un tiradero. No, tienes bien limpiecito, ¿cuál tiradero? Tiene bien trapeado, bien recogidito, bien todo. Y ella está enseñándole, le prestó un carrito al niño. ¿Que lo abra? ¿O ya lo viste? Ya lo sí. Ella está bien contenta, no sé, algunas palabras que le quieras decir a Gilbert, a tus fans, no sé qué quieras decirles, a tu mamá. No, pues saludos a mi madre, saludos a mi hermana Rosicela, mi hija. Espero pues pronto poder estar bien para poder verlas. Y pues a mi Gilbert que le deseo, primeramente que se mejore pronto su familiar. Sí. Y le agradezco todo su apoyo que me ha estado brindando. Y a toda la gente también. Me estaba apoyando. No, nada. Pero tú te ves muy bien, Moni, diferente, mucho, muy diferente a como estabas. Y pues tú sabes que tus fans te quieren mucho, quieren que ellas estés bien. Y tú les estás demostrando que vas muy bien, pues, ¿verdad? Tu recuperación y todo eso. Y el lunes te van a poner tus dientes, ya ves que te dijeron. Y pues, aquí echándole ganas, ¿verdad? Para que Jirvi no tenga pues pendiente de que te estás bien, porque él ya es que se preocupa mucho por ti de que estés tú bien. Sí. Ajá. Sí, pues, no sé cómo te sientas con cuando nosotros venimos a verte. No, yo me siento bien. Gracias. Sí. Ajá. Yo me siento bien, la verdad. Sí. Pues, como te digo, un poco apenada, ¿no? Pues, nada, sí. ¿Cuál apenada ni que nada? Mira lo que bien. Me dio Mónica. ¿Te lo dio Moni? Agradecida, te agradezco la visita. No, ya ves que cuando podamos, Moni. Ya otro día vamos a ir a comernos una nieve o así a hacer cosas para que tú te sientas querida por nosotros y para que estés pues tú contenta, ¿verdad? Que no es solamente estar encerrada, tienes que salir, aprender por decir a convivir, cuando alguien te venga a visitar a que convives y dejes las cosas que tienes que hacer. Sí. Sí. Sí, ya te digo, pues Moni está muy contenta aquí recibiendo, nosotros se vienen enfadosos para que... No, pues gracias por la visita y gracias a Mr. Gilby por haberla mandado y pues que se mejore pronto. Sí, que esté pronto. Yo pienso que para el lunes va a venir Gilby porque es que anda ocupado y le dije, sí, no te preocupes, yo voy para allá. Ya ves que tú sabes que nosotros no somos personas, ¿cómo te diré? Personas que no nos conozcas a nosotros y ya ves que... Ah, sería eso tu mami. Sí. Sí, te manda mucho saludar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Saludos. Acá andamos de vagos, pero ustedes saben bien que las cosas se tienen que hacer, esté yo o no esté, ¿verdad? Entonces, Tania, la amiga de ¿cómo se llama? De Mónica, estuvo con ella y le llevó comida, fueron los niños, se la pasaron muy bien y le mandó estos videos. Ahorita ustedes van a ver. Bueno, nos vemos al ratito de este lugar tan bonito. Saludos, amigos, que les guste el video.